Sobre todo porque tenemos a esta que está loquísima, porque por las mañanas tiene unas pilas que yo no lo entiendo, de verdad. Hoy tenemos un vídeo que sé que os va a encantar, más que nada porque es referente a un 24 horas que vosotros hicisteis decidiendo mi día, que es este que tenéis por aquí. Os encantó ese vídeo. ¿Y qué es eso de referente? Significa que hoy lo vamos a hacer muy, muy parecido, pero aprovechando un trend topic que hay por TikTok, que es lo de yo te doy a elegir entre dos cosas que tú no vas a ver, obviamente, y tú decides mi día. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy con el señor Cristóbal. Y Cristóbal no sabe nada, obviamente. Al igual que en el primer vídeo, hay cosas buenas para mí, hay otras que no son tan buenas, diría que incluso son malas, la verdad, ¿para qué mentir? Y otras, pues, que las dos opciones son malas, porque sí, porque soy así yo de inteligente, pero bueno, esto es lo que nos gusta. Así que vamos a ir al junto de Cristóbal, que aún está en camiña, y le vamos a decir que elija la primera tarjeta, que como habéis visto antes, es una de estas dos. Desayuno, un yogur, un mísero yogur normal y corriente, o un desayuno completito con su zumo, sus tostadas, su cafecito y sus cosas ricas, porque hoy la verdad me apetece comer. No soy de desayunar, pero me apetece mazo comer algo. Antes de empezar, recordad suscribiros si todavía no estáis suscritos. Y ahora sí, bienvenidos a lo que seguramente sea otro de los peores días de mi vida. Buenos días por la mañana. ¿Qué costumbre tienes de grabarnos por la mañana? De ahí, despertar, boom, ya tienen la cámara en la... Me encanta que me vean con esta carita de recién despertada que parece control. Hoy voy a tener un pequeño juego para ti. Vas a decidir mi día durante 24 horas, pero de una forma diferente y especial. ¿Qué es eso? Son cartas. Y tú lo ves por el otro lado porque fui muy inteligente, las puse de cartulina. Está bien, bien pensado. Y lo primero que vas a decidir va a ser mi desayuno. Arriba hay una opción, abajo hay otra opción. ¿Sí? ¿O esto? No sé. ¿Este o este? ¿Y son cosas buenas las dos? Puede que sí o puede que no. ¡Ay! ¡Cari! ¿Qué? De verdad, ya empezamos mal el día. No sé por qué, pero yo ya sabía que me iba a tocar la opción del yogur. No sé por qué. Por una vez que quiero desayunar, no, no se puede. Vamos a pensarlo del siguiente modo. La anterior vez, cuando vosotros decidisteis mi día, empecé súper, súper bien, pero no lo acabé tan bien. Así que vamos a pensar que hoy va a pasar al contrario, que vamos a empezar un poquito regulín, pero lo vamos a acabar súper, súper bien. Voy a desayunar este yogurcito que tengo por aquí, que están súper ricos, que son como muesli. ¿Qué me engancho a este vicio? Y esto tendría, pues, una pinta tal que así. Qué cosa muy rico. Ya hemos acabado de desayunar y aquí están las dos siguientes tarjetas y donde me voy a arriesgar por primera vez en el día. Vamos allá. Buenas, buenas. Vengo con las siguientes tarjetas. ¿La vas a estar toda la mañana así? Voy a estar 24 horas así. Tienes que elegir entre estas dos tarjetas de aquí. Por tu madre elige antes bien. Antes elegí la de abajo, ahora voy a elegir la de arriba. ¿Seguro? Uf, me pones en dudas. Solo quiero trolearte. ¿Así como estás? Bueno, más o menos. Tenemos que ir al súper y tienes que ir en pijama o yo que se hace los recados. Sí, tenemos que salir. Sí, no se sabe. Hay que salir, no te preocupes. ¡Que no! Júrame que vas a ir así. Bueno, a ver, escúchame. Con sus pies feos. Así descalzo no puedo ir. Te dejo poner las zapatillas. No tengo zapatillas con suela dura. Pues, me van a mojar. Ahí vamos a ser buenos. Le vamos a dejar que esos dos Rudolf se pongan los tenis. Te voy a dar a elegir entre las terceras tarjetas. Mima, ya, full, ¿eh? Estamos. Sí, que... pero ¿por qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver lo que? Mucho con lo que acabas de elegir. ¿Estás preparado? Nací preparado. Elige. Que no sé, ¿esta o esta? La gente cuál cogería, ¿esta o esta? ¿Esta o esta? Venga, cogí la de arriba y fue súper buena, así que voy a ir a coger la de arriba. Bueno, podría ser peor, pero igualmente no me gusta. Venga, el Jubir contigo para verlo. ¡Qué mala persona! ¡Oye! No llevas nada por debajo. ¡Creo que no estoy en pijama! No me puedo creer que esté... Mira, a mí no me da vergüenza este tipo de cosas, pero es que me estás haciendo sentir con vergüenza. Estoy haciendo un poquito de trampa porque al final estoy yendo así. En tenis voy a ir porque mis zapatillas son de calcetín y esto es de pelito por dentro. Hace mucho frío, Caricia, ¿vale? A ver, que una vez ya saliste en bikini también, ¿eh? Creo que me da más vergüenza esto, la verdad. ¿Qué suerte está teniendo, no me jodas. Está cerrado el bar. Este bar siempre está lleno. Y lo bueno es que la papelería está al lado de nuestra casa. Pero qué suerte tuviste, cállate, joder. Mirad, estas son sus pintas. Y la calle totalmente vacía. Sí, ahora haz así. Intentando pensar que no voy en pijama. Hola.
sudadera, que parece una sudadera, ¿eh? Yo no sé cómo no me da vergüenza hacer ese tipo de cosas, de verdad. Me quito el sombrero ante ella y deberéis darle muchísimos likes a este vídeo. Y misión cumplida. Muy bien. Ojito con que no me acostumbro a ir así, ¿eh? Me está encantando, estoy súper calentita. ¿Sabéis qué hora es? La hora de la comida. Una nueva oportunidad para que el señor Cristóbal decida mi día. Mal momento en el que elegí este vídeo porque de verdad llevamos poco de día y ya quiero que termine. Tenemos estas dos opciones: comida basura o comida saludable. Solo pido comida saludable, el resto da igual, pero por favor. Señor Tobal. ¿Otra vez? Ya te dije que son 24 horas. Tienes que elegir entre estas dos. Piénsatelo bien, por favor, que las últimas... No, es que no te lo piensas. Venga. Aquí estoy viendo una ensalada. ¿Y aquí? También estoy viendo una ensalada, así que no quiero comer ensalada. ¿What? Quiero ver una hamburguesa con queso, crujientito. ¿Seguro que no quieres esto? Vale, vale, espera, que me estás dando mucho miedo, toma. ¿Seguro que no la quieres devuelvo esto? ¿Puedo devolverla? ¿Quieres devolverla? No. ¿Me estás...? ¡Cuánto mundo! Psicológicamente conmigo, el que me está afectando a mí. ¡Quiero! ¡Cómo! ¡Hamburguesa! ¡De verdad! Yo solo pedía que tocaras comida saludable, por favor. Pero bueno, siento decirte que no vas a tener hamburguesa. ¿Qué voy a tener? ¡Amor, dime, eliges tú! Que yo tenía las dos opciones preparadas por si acaso. ¿Qué? ¡Hoy toca pizza! Me vale. Como os dije antes, tenía las dos opciones preparadas. Estas son las dos pizzas que he cogido. Mi favorita, la barbacoa, y la favorita de Cristóbal. Quiero que ahora mismo todos me pongáis por comentarios de qué team de pizza sois, porque es que sin duda es que la barbacoa manda, pero vamos, de sobra gana el team barbacoa. Sorry. Ya tenemos listas nuestras pizzas. Aquí está el señor Tobal con el FIFA lloros, lloros fifas. Y lo que no sabe Tobal es que aunque ahora llore por el FIFA, después de la comida le tenemos una buena noticia. Bueno, como veis, las pizzas estaban muy muy malas, ¿verdad? ¿Verdad, Ari? Mira, yo no sé qué manía tiene de estar con las patas tiesas. Lo que decía antes de que ibas a tener una sorpresita es que hay una cosa muy buena para ti. ¿Qué cosa? En realidad las dos opciones son muy buenas para ti, pero tienes que elegir una de estas dos. A ver, voy a hablarlo con Ari. Entre yo y Ari cogemos esta. ¡Oh! ¡No, Ari! ¡Nos van a dar un masaje, mira! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que desmontó el sofá! A ver, yo le quería dar un masaje bien hecho, con sus aceites y demás, pero no quiere. Ahora mismo que lo pienso, prefería la otra. Oye, que doy buenos masajes. No lo creáis. ¡Sí! ¡Ah! ¡Para, por favor, que me estás estrellando la... ¡Cari! ¡No quiero! ¡Dale el masaje! ¡Es genial! Es que, de verdad, podría ser masajil. La, 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 la... Masajitos por aquí. No hay vida como la tuya. Ostras, qué guay, ahora me está gustando. Con vídeos donde te hago cosas buenas, pero y... pronto se puede terminar. Y me canta y todo, eso no venía en el papel. Porque el Team Paula es el mejor. ¡Ah! Yo estoy dando aquí un mensaje subliminal, quien no lo pille es tonto. ¡Ay, qué susto! ¿Sabes qué hora es? Justamente está afectando a mi madre, algún día me daron calambrazo esto. Es la hora de que elijas la siguiente tarjeta. Voy a coger la de arriba. ¿Sí? Sí. O no, mejor la de abajo. Por tu reacción tengo que adivinar. Dame una pista. Es algo que hago muchos días y sobre todo muchas noches. Darme por saco. También. Y me quedo hasta muy tarde. Y a veces te doy la tabarra de que me voy a morir. Editar. Sí. Bueno, yo estoy aquí en mi queridísimo Zulo y me voy a poner a editar como bien ha elegido el señor Cristóbal. Y aprovechando que ya estoy aquí, me voy a poner pues al día con algunos emails que tengo sin contestar y algunas cosillas del canal. ¿Estás viendo? Este es el percal de por la noche. Es un perro muy peligroso. ¿Y sabe usted qué hora es? ¿Qué hora es? La hora de la cena. Es que para, coge, saca la cámara. Aquí la gente no está ni preparada, ni maquillada, ni... Es que está preparada así. Es sobre la cena. ¿Tienes dos opciones de cena? Está en tus manos lo que haces. No vas a mirar nada, así que venga. Olfatea. Vamos, olfatea. ¡Olfatea! ¡Uy! ¿Se lo vas a dar a elegir? Sí, sí, ella siempre cogería. Vale. ¡Olfatea, ahí, cariño! Cogí esta de primero. ¡Vamos! ¡Vamos, Ari! Vale, chicos, ya nos ha llegado la cena y quería enseñaros la pintaza que tiene. Este de aquí sería el plato de Tobal, que le gusta mucho el arroz blanco junto a esta ensalada que es de gambas. Esto se supone que es sopa de fideos. Y este de por aquí sería mi plato, que es el arroz tres delicias de toda la vida. Y esto se supone que es un revuelto de huevos y jamón. Pero nosotros lo conocemos como una tortilla francesa de toda la vida. Y sí, soy tan romántica que ni siquiera deshice la forma de los cubitos. Bueno, tenemos que decir una cosa, y es que al final la sopa esta, tipo ramen, como dice Tobal, está riquísimo. Muy, muy rico.
Hemos acabado ya la cena. Y quiero irme a dormir. No. Estoy muy empachado. Porque vas a decidir lo último de mi día de hoy. Duerme si te quedas despierta. Duerme, hija, duerme, hazme caso. ¿Puedo pedir y reclamar el de el masaje? Cabe recalcar que en esta hay una que te va a encantar. A ver, hombre. Antes Ari cogió la de abajo. Así que voy a coger la de abajo. ¿Por qué siempre eliges la de abajo? Ay. A ver, podemos hacer una cosa. Tienes ya, ¿sabes? Para tener un bebé, la cigüeña no existe. Ven, ven. Cristóbal, no, un bebé. Que no, que bebé, ni que leche. Por favor, para ya esto, tira. Esto es de broma, ¿no? No. Venga, por favor. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, no puedo hacer la última tarjeta. Ahora que sí, que la había elegido este señor. Traposo, cochino, amargado. Recordad darle un grandísimo like si os ha gustado este contenido. Suscribiros si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos en la próxima.